Bueno, gente, ahorita estamos en la parte de Chincheros, una hermosa ciudad, como a unos 40 minutos de la ciudad del Cusco. Está un poquito a altura, hace un poquito más de frío, pero bueno, para explicarles básicamente lo que dijo el guía fue que en esta parte se desarrolló una ciudad importante inca, donde está dividido en tres zonas exactamente. Tenemos la zona agrícola, que está justamente detrás mío, tenemos la zona religiosa, que está al frente y hacia abajo también, y también tenemos la zona urbana, por la que vamos a ir caminando en estos momentos. Ya se lo voy a ir mostrando ahí en el video. Todavía no acaba, vamos hacia la iglesia construida por los españoles después de su llegada. Bueno, gente, ahorita estamos aquí en la parte baja del complejo de iglesias y santuarios del pueblo de Chincheros. Como pueden ver, una explicación rápida, lo que dijo el guía: encima una construcción española, debajo bases de construcciones incas, y era porque los españoles querían sobreponer su religión sobre la religión inca, y este lugar es un claro ejemplo de eso. Oigan, hay una vista impresionante, está lindísimo por acá. Y nada, vamos a tomarnos fotos, sino que el guía está un poco apurado. Y lo entiendo. Bueno, gente, estamos ahorita aquí en Moray. Básicamente lo que dijo el guía es que esto era un laboratorio inca, donde los incas experimentaban, combinaban muchas semillas, papas, maíz, y cultivaban hojas de coca. Un laboratorio inca que cuando llegaron los españoles posteriormente se quedaron asombrados por todo lo que vieron aquí en cuanto al cultivo y a la producción de insumos que hoy en día todavía lo usamos. Bueno, gente, ahora estamos en las salineras, en Maras, muy cerca al pueblo de Urubamba. Estamos bajando ahorita las salineras, bueno, estamos cerca al Valle Sagrado de los Incas. Esto ya casi pertenece al Valle Sagrado. Estamos muy cerca, tenemos muy cerca el río también, Vilcanota por aquí. Pero bueno, el motivo principal de que el por qué estamos aquí es porque vamos a entrar a ver los pozos de sal que se han desarrollado naturalmente aquí, que han sido un espacio muy importante, incluso mucho antes de los incas. Esto servía para poder conservar los alimentos y bueno, es una belleza natural completamente. Síganme y ahí les voy a enseñar. Espectacular esto, gente, espectacular. Ahorita estamos ya yendo a almorzar. No sé por qué diablos nos han bajado solamente los cuatro en un restaurante. Me huele a misterio, pero espero que sea algo preferencial, más no algo perjudicial. Estamos en Urubamba, gente, y aquí vamos a almorzar y les voy a presentar ya qué es lo que vamos a comer. Así que vamos a degustar de las delicias que tiene el Cusco y en especial el Valle Sagrado Urubamba. Yuca. Buenas. ¿Eso qué es? Platanito, un poquito, por favor, ¿me sirve? Gracias. Este cevichito, un poquito. Y camotito, por favor. Muchas gracias. Comido acá, hemos pedido un mix de varias cosas. Acá tienen más cosas que ahorita vamos a venir a comer. Rápidamente nos vamos para la mesa. Gente, el restaurante está alucinante, gente, alucinante, alucinante. Ya les voy a hablar de eso en la mesa.
Bueno, gente, ya estamos acá adentro para el almuerzo. En realidad estamos en un restaurante buffet que está espectacular. Espectacular. Tiene una decoración increíble. Nos hemos pedido, como es buffet, obviamente hemos agarrado un poco de cada cosa. Y nada, de aquí una vista también muy bonita, también se puede ver. Y nada, vamos a comer y luego para seguir con el tour y a disfrutar. Ahí nos vemos. Bueno, gente, después de haber finalizado el desayuno, después de haber finalizado el almuerzo, estamos que nos dirigimos ya hacia nuestra última parada de este tour por el Valle Sagrado, que vendría siendo la ciudad de Ollantaytambo, donde hay un complejo inca también que vamos a conocer, y luego nos vamos a quedar nosotros en esa ciudad. Bueno, le vamos a mostrar ya lo que hay en Ollantaytambo, para luego posteriormente nosotros quedarnos ahí y tomar nuestro tren que nos llevará hacia Aguascalientes, hacia Machu Picchu. Ojo que después de Ollantaytambo, si nosotros en realidad nos quedáramos aquí, tendríamos que seguir a un lugar más que se llama Pisac, que lamentablemente no vamos a poderlo visitar porque nos vamos a ir a, como dije, nos vamos a ir a Machu Picchu y nos vamos a perder ese lugar. Yo ya fui, Chintis también ya fue, pero igual quería grabarlo. Bueno, será otro motivo para poder regresar aquí al Cusco. Así que vámonos hacia Ollantaytambo, bueno, gente, estamos aquí, la fortaleza. En Ollantaytambo. Bienvenidos a Ollantaytambo, donde tienes que hacer mucho ejercicio, o mejor conocido como el gimnasio natural. Pues tienes que subir más de 200 escalones. Está espectacular, gente, espectacular. De aquí enfrente se ve todo el pueblo, miren. Bueno, gente, con esta hermosa vista atrás, bueno, detrás mío, y con estas gigantes rocas y con esta tremenda altura entre las montañas, le cuento de que el tour nos ha dejado, ya les dije, ¿no?, que nos ha dejado aquí en Ollantaytambo, un pueblo hermoso, hermoso. Ya he venido antes, pero está hermoso abajo en la plaza. Vamos a ir a conocer un poco, porque de aquí tomamos nuestro tren hacia la ciudad de Aguascalientes, o Machu Picchu Pueblo, como quieran decirle, para mañana poder subir a Machu Picchu. Y nada, gente, disfrutando de lo hermoso y precioso que tiene el Perú. Miren estas construcciones incas que todavía perduraron hasta el día de hoy, gente. Está hermosísimo, hermosísimo. Hay una explicación ahí bastante confusa un poco. Ha sido una ciudad inca en realidad, un modelo copiado por las ciudades que había en la ciudad del Cusco. Esta parte era urbana, la parte de allá atrás era urbana, ya les estoy enseñando las imágenes. Luego tenemos la parte ceremonial hacia aquí arriba, las escaleras, las construcciones, la agricultura que se desarrolló en este lugar. Muy importante visitar, sí o sí tienen que visitar Ollantaytambo, que es un lugar impresionante. Y ya con esto puedo decir que me encanta Cusco, te amo Cusco. Bueno, gente, ahorita estamos aquí en las afueras del complejo Ollantaytambo para visitar el mercado artesanal que hay afuera, donde pueden encontrar artesanías, obviamente, pueden encontrar textiles, pueden encontrar bolsos, pueden encontrar cerámica, muchas cosas que se pueden llevar para su casita, para el recuerdo y para auxiliar a alguien de repente. Así que vamos y les voy a enseñar el mercado que está a las afueras del complejo Ollantaytambo. Mientras duermes, posado en tu...
tu almohada. Mare, 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 mare. Bueno, gente, estamos ahorita aquí en la estación de Ollantaytambo, con un montón de movimientos. Son alrededor de las 6 de la tarde más o menos. Hay mucha gente. Vamos a ver si nos dejan entrar ahorita, porque el señor de la puerta nos dijo que necesitábamos caretas, escudo facial, no sé cómo le quieran decir a eso. Y bueno, nada, aquí está, miren. Esto vamos a usar, primera vez, pero está bien, una experiencia nueva. Bueno, vamos a ver si nos dejan pasar y ahí les grabo cómo es el tren. Ay, 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 su choclito con queso también. Bueno, chicos, estamos acá ya abordando el tren que nos va a llevar a la ciudad de Machu Picchu Pueblo, o Aguascalientes, como quieran decirle. Aquí les muestro, para que ustedes sean testigos de cómo subimos, abordamos. Este es, creo, el tren local. Entonces, nosotros creo que nos vamos a ir como en otro tipo de tren. Como les digo, tienen que usar esta vaina de acá, la mascarilla. Y luego, bueno, abordar nada más. Lo veo adentro. Bueno, amigos, ya estamos acá arriba del tren. Nos toca unos asientos normalitos. Arriba hay unos espejos, con unas ventanas. Está bien decorado por dentro, muy bonito. Vamos a ver cómo nos va la experiencia. Creo que vamos a dormir, pero bueno, los dejo porque me queda poca batería. Chao.